27 hearts beat. ¡Hey! Muy buenas a todos, chavales. Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca otra reacción que me dijo mi colega Recopilación Mixta barra Ángel, ¿vale? Tenéis también su canal por aquí debajo, ¿vale? En la descripción. Y nada, Santa RM, Changes, XXX Temptation, Spanish Version, Remix, rapeate algo, ¿vale? Básicamente es una cover, ¿vale? Pero me interesa mucho porque Changes es para mí casi la mejor canción de XX Temptation, ¿vale? Y quiero ver qué va a hacer, ¿vale? Porque va bien de likes y va bien de views, pero no sé qué va a hacer con esto, ¿vale? O sea, a mí básicamente me va a interesar, ¿vale? Por el tema melódico, por el tema de cómo lo va a hacer, ¿vale? Si lo va a hacer rapeando, porque además no lo va a hacer en inglés, lo va a hacer en español, ¿vale? Entonces, nosotros nos quedamos con el ritmo de vale, tú te quedas con ese ritmo y ya de ahí partes de español, ¿vale? Y bueno, gente, espero que os encante, ¿vale? Esto es más o menos para enseñaroslo. No es una reacción para mí, sino una reacción para enseñaroslo. Ya. Más que para mí, ¿vale? Porque yo el ritmo ya me lo sé, básicamente, el de y en español creo que he visto una cover, entonces la letrina más o menos me la sé, pero a ver cómo lo hace, ¿vale? A ver cómo lo hace, básicamente. Y como siempre, por favor, no penséis que la he visto porque no la he visto. O sea, si confiáis en mí, no como el tío que estás viendo aquí, ¿qué te pasa? No, es como persona, ¿vale? Como si fuese ustedes, ¿sabes? Vosotros fueseis yo, no la he visto, os lo prometo, os lo juro, os lo saturo mentalmente, ¿vale? O sea, de verdad, no la he visto. Así que nada, gente, como siempre, no olvidéis suscribirse, ¿vale? Por aquí, por el botoncito rojo, tragároslo así fuerte, da vuestro like, activa la campanita y seguirme por Instagram, ¿vale? Para la nueva sección que estamos haciendo de seguirme, muy importante, y mandarme un MD con la palabra clave YouTube, ¿vale? O sea, vengo de YouTube, por favor, salúdame en el vídeo y ya está, y te saludo, ¿vale? Y nada, gente, espero que eso, que os encante. Y vamos a ver qué hace Santa RM con Changes, esta cover tan... Bueno, cover. Sí, bueno, es una cover o no sé cómo lo hace, ¿vale? Vamos allá. Hey, yo, ¿qué pasa, mi gente? Soy Santa RM. El rapéate algo que van a escuchar a continuación no es una canción mía, es una canción... Vale, es como, en plan, una sección suya, ¿no? Algo así se ve. Un artista que se llama XX Temptation. Un artista que falleció hace poco y cuando escuché esta canción me gustó demasiado y me inspiró a escribir un verso sobre ella. Entonces, quise hacer este tributo para él, esta versión en español, espero que la disfruten con mucho respeto, espero que les guste. Yeah, yeah. Vale, es como una sección suya, ¿no? En plan, como en plan, por ahí, una sección que tú dices, la introduzco. Vamos a ver qué nos hace. Santa Reina. Es un tributo de sí. Pero baby, no lo entiendo. Vas cambiando y no comprendo. Fuera de broma, hay una voz femenina, ¿eh? O está cantando en agudísimo, o hay una voz femenina, ¿vale? Tiene dos voces, va a dos voces, pero hay una voz súper, 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 ultra, mega, hiper aguda. Fuera de broma. En plan, va guapa, va guapa. Pero baby, no lo entiendo. Vas cambiando y no comprendo. Sigue sufriendo. Está muy guapa, está muy guapa. Está muy puto guapa, fuera de broma. Está muy chula. Nene es difícil para mí. Nene es difícil para mí. Nene es difícil para mí. Y lo que mola es que lo está haciendo desde el respeto, la humildad. Y lo está haciendo muy guay, muy, 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 muy chulo. Lo está haciendo en plan, te voy a rendir homenaje y encima lo voy a hacer para que los hispanohablantes lo entiendan, o sea. Nene es difícil para mí. Nene es difícil para mí. O la edición le ha metido una saturación, o sea, o algo a la voz para que sea súper aguda, a muerte, como una tercera voz, o no sé. O el cuadrito chico está cantando como Nene es difícil para mí. Porque si no, no... No lo llega a comprender. Jamás creí en Dios hasta que te mire. Que me subiste al cielo y bajaste al infierno. La vida es difícil cuando tú te vas. Despierta en la noche y grito dónde estás. Dejé de escribir pensando en que sí. Vale, el cuadrito chico es el que estaba haciendo el sonido, ¿vale? Porque ya no está. O sea, sé. Está rapeando a muerte. Y el cuadrito chico está haciendo las típicas terminaciones de te vas. Y suena de fondo paz, ¿vale? O sea, guay. Nos está enseñando como el making of, ¿vale? Y se está rapeando. Rapeate algo.
dirían, pero mis fantasmas ya me encontrarán. Rompí mi burbuja, fuiste la aguja, a pesar de que fuiste el pincel que te empuja. Esa sonrisa en mi rostro, paraste en el borde del monte y me dijiste, salta o empuja. Pero fuera de coña, ¿cómo pone la voz tan aguda? O sea, es una enciclopedia mental lo que estoy pasando, o sea... Nene, es difícil para mí. Nene, es difícil para mí. No, a mí no puedo, ¿sabes? Me saturo. Nene, es difícil para mí. Nene, es difícil para mí. Pero baby, no lo entiendo. Vale, ahora entro con la parte ya, ¿vale? Está muy guapo, o sea, no sé si vosotros esperáis ver algo así en YouTube, pero a mí cuando me la ha mandado Ángel es en plan... Ok, tío, ok. Perdona. No me lo esperaba para nada, o sea, fuera de broma, me parece algo so cool. Pero baby no lo entiendo. Pero baby no lo entiendo. Pero baby no lo entiendo. Se me está quedando, tío, se me está quedando, fuera de broma, me gusta muchísimo, lo está haciendo fetén. Pero baby no lo entiendo. Y me gusta mucho la parte que ha metido en medio de rapeo intenso, que ha quedado muy, muy, muy chida, ¿eh? Muy, muy bacán. Sigue sufriendo, corazón, sigue sufriendo. Pero baby no lo entiendo. Rapéate algo ya. Pues nada, gente, espero que os mole muchísimo, ¿vale? Espero que os haya gustado tremendamente, porque la verdad ha estado bastante chida, no lo voy a engañar, ha estado muy, 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 muy guapo. Yo esto no me lo esperaba cuando me lo envió, digo, nada, será la típica, ¿no? No sé cuánto. Y la he empezado a ver con la intención de lo típico, ¿no? Que te pones a grabar y no sabes si lo vas a subir o no. Sí se sube, hacerme caso, sí se sube. Muchísimas gracias, Ángel, por la recomendación. Tenéis su canal en la descripción. Como siempre, gente, o sea, este chaval tiene que subir de suscriptores. Por favor, darle un up bastante grande, ¿vale? Como la película. Y nada, gente, espero que eso, que os haya molado muchísimo. Como siempre, no olvidéis suscribirse, ¿vale? O sea, súper fuerte, o sea, a tragadas, ¿no? Vosotros cogéis el botón rojo y decís, ¿eso qué es? Se come, pa, y os lo tragáis, ¿sabéis? En plan de... Y nada, muchísimas gracias por ver mis vídeos, por apoyarme tanto. Como siempre, no olvidéis like, la campanita para activarla para las notificaciones, ¿vale? Que seguramente os aparezcan, vosotros digáis, ¿no? Y cuando ya veáis las notificaciones digáis, pero este chaval, ¿qué coño está haciendo? O sea, ¿cómo ha subido tantos vídeos, no? Y a mí es que la verdad me encanta, tío. Yo sé que este niño sufre, ¿vale? Pero este niño sufre, pero algún día será cambiado. Pero mientras esté aquí, sufrirá. Te imaginas así todo rayado, no. Pero yo sé que mi ordenador puede, ¿vale? O sea, si tuviese una cosa mala, no podría subir tantos vídeos. Pero si sé que este puede... Es que, os lo digo de verdad, me gusta muchísimo subir vídeos. Ahora en verano hay tiempo disponible. Entonces, todo lo que tengáis, todo lo que me pidáis lo voy a hacer, ¿vale? Eso sí, las canciones que me enviáis hay veces que tienen como un año o no sé cuántos meses. Máximo una semana, gente. Por eso Ángel ya me envía canciones recientes, ya aprendí, ¿vale? Así que nada, gente, espero eso, que os haya gustado muchísimo. Como siempre, no olvidéis seguirme por Instagram, ¿vale? También es muy importante, ¿vale? Y nada, nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. ¡Chao!